La palabra Fayuca tiene varios orígenes, pero en Tampico solo podía remitirte a un solo lugar, el Macalito, ese tianguis urbano donde los jóvenes se emocionaban con las novedades de la electrónica y el calzado Made in USA, mientras que los adultos conocían los sabores estadounidenses de muchos productos que se comercializan en este mercado. La calle que lleva al muelle de Tampico frente a la Plaza de la Libertad comenzó a llenarse de pequeños puestos que ofrecían distintas mercancías de plástico, novedades traídas de la Ciudad de México y juguetes. Era principios de 1970, y estos comerciantes fueron reubicados en la calle Benito Juárez a Héroes del Cañonero antes de Rivera. Comerciantes empezaron a instalarse en la calle Benito Juárez y después en la Ribera, vendiendo productos nacionales, chácharas, pero a mediados de 1970, personas que bajaban de los barcos ofrecían cambiar productos que traían por los que se ofrecían ahí. El Macalito, un área donde se ofrecían mercancía que solo en los grandes centros comerciales de Texas se podía comprar, siendo los más populares los de la ciudad de McAllen, de donde deriva el nombre de este pequeño espacio. El boom inició en los años de 1980 con los aparatos electrónicos, pues estaban las planchas, las grabadoras, las radios, los televisores, y algo que detonó este mercadito fue la venta de las videocaseteras y los tenis de marcas estadounidenses. En 1989, el alcalde Nicanor Fernández Cabrera ordenó el desalojo de los comerciantes del recinto, respondiendo los mismos con resistencia y enfrentamientos, pero al final se realizó el cambio. Fue así como el Macalito, a partir de junio de 1989, pasa a una zona aledaña al Canal de la Cortadura después de prácticamente 27 años operando en ese lugar. El 21 de mayo de 2016 se derriban los locales del Macalito ante la transformación del espacio como paseo recreativo del Canal de la Cortadura para posteriormente ser instalados en los terrenos de la Laguna del Carpintero. Será en marzo del 2020 cuando el Macalito, que albergó en sus últimos años a cerca de 30 comerciantes, llegó al final de su existencia por acuerdo de sus oferentes con el Ayuntamiento de Tampico para integrarse a los nuevos mercados de Tampico. Con la llegada del libre comercio, a partir de 1994, los sorprendentes productos que se ofertaban en el Macalito empezaron a verse en las tiendas de Tampico. Es ahí cuando empieza el declive del mercado, que poco a poco fue quedando solo en el recuerdo de quienes pasearon por sus puestos, anhelando alguna de la apreciada mercancía que marcó la moda a finales del siglo pasado.